Pues aquí seguimos, queridos amigos, con Jorge Lozano, el potosino que tantos triunfos nos dio a nuestro país. Gracias, Jorge, por esperar. Gracias a ti. Pues a ver, entonces, primer nacional, ¿recuerdas ese camino? El nacional abierto, pues te digo, era un nacional que donde yo llegué como juvenil, pues yo quería hacer un buen papel, ¿no? No nunca pensé con que lo iba a ganar. O sea, no ibas con la mentalidad de ganar, sino participar. Sí, yo quería hacer un buen papel, pues yo veía todavía a Loyo Mayo, a Roberto Chávez, los veía, pues los había visto jugar Copa Davis, los veía todavía distantes. Yo quería pues hacer un buen papel. De pronto, pues, inclusive cuando jugué contra Loyo Mayo, dije, ah, pues ojalá le haga un buen resultado, ¿no? Y nos fuimos a 5 sets y me tocó ganar. Y después ya contra Juan, que era prácticamente un año medio más grande que yo, lo conocía de acá de Guadalajara y ya había jugado con él, un jugador con un saque muy fuerte y una volea muy impresionante. Sí, y ahí me le un set iguales, muerte súbita del tercer set, me llevaba 6-4, Dios, me acuerdo, le di la vuelta y gané ese tercer set y el cuarto, y digo, eso me abrió a jugar Copa Davis después, mi debut contra John McEnroe. Uh-huh. A ver, estamos en el nacional. A ver, una cosa, ¿recuerdas ese camino, tus contrarios, semifinal, antes de llegar a la gran final? Me acuerdo. O sea, el primer nacional que participas y lo ganas. Ajá. Pues muy buena hazaña, ¿no? Creo que me tocó en primera ronda Salvador Rojo. Salvador Rojo, claro que sí, con un tenis bastante fino. Pero ya no me acuerdo luego las otras. Semis. Pero digo, ya fue cuartos. El Gato. El Ordaz. Semis Loyo Mayo. Loyo Mayo. Y la final contra Juan Hernández. A ver, ese partido con Loyo Mayo. La verdad, Loyo Mayo es uno de los tenistas con más historia dentro de nuestro país. Su juego era un juego desgastante, ¿no? Su juego era saque y red. Era rapidísimo él. O sea, él sacaba y ya estaba en la red. Y para pasarlo, aunque estaba chiquito, pues brincaba y alcanzaba muy bien, tenía super volea. Digo, fue un... ¿En qué club fue? Fue en el Berimbau. En el Berimbau, altísimo. Sí, y se jugaba con pelotas Wilson con presión. Era rapidísimo. Era subirte o subirte a la red, ¿no? Y entonces ahí le ganas a Loyo Mayo y vas a la final contra Juan. O juega contra Juan. Y digo, también un partido muy muy complicado, pues el saque de Juan en estas condiciones que te digo, pues era mortal. Y digo, sí me acuerdo esa 6-4 que él también se debe acordar. Sí, claro, estamos moviendo las neuronas. La 6-4 en la muerte súbita del tercer set. Muerte súbita del tercer set. 6-4 saca él a mi revés. A tu revés. Esto no sé cómo se la conoce, porque o sea, era muy fuerte. Sí, como puedes. Me voy a mi derecha y lo paso. Passing shot. Sí, passing shot. De ahí 6-5, 6-6, le gano. O sea, ya te tuvo prácticamente en set point, ¿no? ¿O qué? Estuvo para irse él 2-1. Ajá. Pero pues yo me fui yo 2-1 y... Jugaste bien. Y ahí cambió la trayectoria, ¿no? ¿Y qué piensa Jorge Lozano en ese momento a la hora de cambiar en el 6-6? ¿Qué pasa por la mente? Ahí te voy. Ahora ahí voy, ¿no? Entonces vas con todo. Digo, me ha pasado en contra también, ¿no? Claro. Donde pues vas arriba y de repente vas abajo y es complicado, ¿no? Pero sí, cuando vas de abajo para arriba es un sentimiento mucho más... Adrenalina. Y vas con todo, así es. ¿Y tú en ese tiempo tenías algún coach o algún equipo que estuviera...? En ese momento era Carlos Massey, te digo, uh-huh. De México, él, del Club Fran, que trabajaba en
Brasil. Y él me acompañó a ese torneo, y luego pues era ganar, jugar la final y luego jugar la final de dobles también, ¿no? Jugué con Loyo Mayo la final de dobles, perdimos en la final, pero ¿contra Juan? No, creo que me acuerdo bien contra quién. Perdimos contra el Gato y contra el Chiquilín, Adolfo González. Alfonso. Sí, Adolfo. El Chiquilín. Al Chiquilín. Sí. Y perdimos en 3-6. Yo me acuerdo que ya estaba ya muy cansado. Yo ya traía un montón de sets desde el día anterior. Todo deshidratado. Los 5 sets con Loyo Mayo, luego la semi de doble, luego los 4 sets contra Juan y luego 3 sets contra el doble del Chiquilín. Gato. Y sí me acuerdo que fue mi culpa y perdimos porque yo ya andaba muy cansado. O sea, te cargaron el juego. Pero ya contento, ¿no? Yo contento de con el título. Entonces, tu primer nacional que ganas, le das la mano y ¿qué sentimientos hay en ese momento? Se acabó. De alegría, ¿no? O sea, ya también había ido mi papá y un grupo de amigos de él y míos del club a echar porras, entonces fue algo muy muy bonito, ¿no? De que pues estaban, habían hecho viaje de Guadalajara a México, a que se fueron desde que estuve yo en cuartos de final y algo muy... Apoyarte. Sí. Qué bien. Y a partir de ese momento, pues, cambia completamente el panorama, ¿no? Pues cambia, pero en ese entonces, todo mundo iba a la universidad. En ese entonces, antes, el nivel universitario era muy bueno. El paso al profesionalismo tenía que pasar por la universidad. Yo todavía estaba en segundo de prepa. Todavía faltaba, ¿no? Todavía faltaba... Sí, o sea, entrar al profesionalismo en ese momento era prematuro. Sí, fue prematuro, ya jugaba, ya después, motivo esto fue en diciembre y el primer fin de semana de marzo jugamos la Copa Davis contra Estados Unidos, que era muy complicado, era John McEnroe y Ross. Perfecto, ese es el siguiente, la siguiente etapa que vamos a tocar, hacemos nuestra pausa y regresamos. Ahora sí, ¿ya tendrás alguna canción o todavía no? A ver, ¿qué sonaba? ¿Qué años eran? Billy Joel, el Piano Man. Ah, Piano Man, muy buena. Pues aquí está Billy Joel, Piano Man, Jorge Lozano. Regresamos. On a Saturday, a regular crowd shuffles in. There's an old man sitting next to me, making love to his tonic.